Lunes, como todos los lunes desde hace semanas, recibimos dos tiradas gratis. ¿Gratis? ¿Saben qué es? ¡Bueno! Y esta vez me he decidido tirar aquí mismo. He decidido además que las mega insignias pueden ser a partir de ahora una de mis prioridades. Al fin y al cabo, una mega insignia, como siempre, cuenta como varias insignias. Lo malo es que era imposible lograr una cuesta. ¡Ole! 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 ¡Venga, venga! ¡Sí que sí, brother! A dos insignias nada más del final. Lástima que no vaya a caer la de Mar. Pero la que me importa es Tina. ¡Oh, pero si no me he liado otra vez! Por ahora, un buen trabajo. Y pasamos a la máquina de pruebas. ¿Qué va con estos, los diseñitos de los duelos, incluido el de Mar y el de Tina? Me da una lástima que al final no hubiera Splatoon para 3DS. Y mira que hay Super Mario Maker que era en desarrollo para 3DS. Que yo además estoy por pillar el juego. Y... pero anuncian Yoshi's Woolly World y Super Mario Maker para Nintendo 3DS. El Mario Maker, además, lo malo, demasiado limitado. Pero no anuncian Splatoon ni Tokyo Mirage Sessions. Si un pez me está oyendo aquí, háganme caso, senpai. Vale, tirada gratis. Y mañana aseguramos tirar fijo. Por supuesto, voy a elegir la máquina más obvia. Voy a ir a por mi querida Tina. ¡Engánchalo! Vamos a ver, vamos a ver. Si se hubiera quedado un poquito más para el otro lado, hubiera sido de lujo. Pero no. Esa será la insignia que siempre pinche en mi existencia. En mi existencia sistemista. Me parece que voy a tener que atacar a otras cosas. Yo soy así, 1239 insignias y estamos a lunes, nada más. Martes. Uno de los días más locos de mi semana, siempre. Pokémon Shuffle acapara ese día con su actualización. Y vamos con una máquina de pruebas de... Triforce Heroes de Zelda. Triforce Heroes. Vale. Atasco absoluto. Desatascador. Seis. Siete, sí que sí. ¡Al hoyo! Llevamos 8. Última. ¡12! ¡Muy bien! Machaca ese botón. Dos tiradas gratis.
único problema es que así podría viajar mañana, no tener tirada. Vamos a ver. ¿Cuántas cogemos en dos? Estas paso olímpicamente. Me iría bien esas, pero no. No. Ni hablar. WarioWare. De estas tengo tan pocas que me valdría la pena y todo. Yo no quiero fracasos. Los odio. Imposible. No creo, no creo. Voy a hacerme unas locuras de Mario Maker. Vale, tres insignias. Para un día no está mal. Malo que haber perdido una tirada. Bueno, a medias. Bravísimo. Y seguimos sumando. Upsi, creo que solo sumamos dos. Una era Sile. Pero bueno, lo que importa, tirada o una insignia. Para mí es lo que importa. Miércoles. Os lo dije. El cosmos es una espada de doble filo. Como la de Kirito. Máquina de Splatoon Bacharcadero. O sea, el conejo de Bacharcadero. Boom. Ay, perdón si no he oído algo raro. ¿Qué? ¿Verdad? Estaba teniendo un problema con la actualización del PC. Veamos. Vamos a ver si no resulta en fracaso. Pim pam pum, pim pam pum, pim pam pum. Ni una tirada. No me importa. Sigamos. Jueves. Aún recuperándome del tortazo de ayer. Y de 3 días que estuvieron muy liosos de estudios. La verdad, con esto de estudiar en verano, tener la cabeza así es buf, un poquito. Te quitan hasta las ganas de tus cosas favoritas. Los concursos de la tele. Tres días malos y ahora quedaban cuatro. El único problema es que a ver cómo organizaba una semana de 7 días en 4 días. Al fin y al cabo, yo no soy un empresario. Solo soy alguien que calcula. Y este cálculo no estaba previsto para nada. Era un imprevisto absoluto. Solo tres insignias. ¡Mini premio! ¡Sí que sí!
Menos mi trasero estaba a salvo. El único bache vital, solo tener una tirada. Pero no ven lo que es una locura. Jugar, intentar jugar gratis todas las semanas o gastar lo mínimo posible. Pero no me preocupo. Un día me tocará por fin la lotería. Y una vez me toque la lotería, usaré el dinero en batch y shuffles. En batch arcades y shuffles. Bueno, shuffles no. Pero sí, seguiría con el Let's Play del año pasado de Full Blocks, que solo tuvo una entrega. Y porque a mí me dio la gana. Gratis y una M. 1242 insignias. Y gratis y una M era el título, además. Tuve sembrado. ¿Ya es viernes? Pokémon pixelados de XY. ¿Cuántos Pokémon en la primera edición? 151. Acertado de pleno, el número mágico. La diferencia entre 150 y 151, Nidorino. Cuando tengamos la insignia de los primeros, me olvidé de Nidorino. ¿Me perdonas? Ah, oh, ¿quién no te perdonaría, tío? Hoopa, Talonflame e Igislash. Talonflame es la mejor forma de luchar. Vale. Cuarta insignia seria. Pero no me interesa. No, 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 no me interesa. Y ahora, con las tiradas gratis. Como todos los días. Ha sido culpa de él que haya ido directamente a por Nidorino. Y le culpo, y le culpo, y le culpo. Bien. Tres insignias, o sea, 1,5 insignias por tirada. El cálculo es correcto. Vamos a ver, ni un duro. Y ahora, la misma máquina. A no pegar el patinazo. Bien, una, dos, tres. Cuatro. Chócalo. Bien, cinco. Y menos mal. Gracias, mundo. Me salvaste. Allá vamos. Con el insignieto. 10 y atascada ahí. Otra vez. Menos mal que mis dotes de presionar el botón siempre ayudan. Bien hecho. A ver si mañana sí podemos también tirar gratis.
¡Let's go! Una única tirada y me la juego. Pim, pam. Muchos Pokémon ahí esta vez. También hay nuevo Animal Crossing. Pero creo que esta vez no había canelas. Estos son otros vecinos. Champiñones. Mientras no sean atómicos. ¡Cinco! Sí que sí, brother. La media de hoy ha sido de 2,66 insignias. Y hay amigos, pero que ya no van a durar mucho. Y esto que no va a durar mucho. Ay, como siempre, podría haberme caído la cajita. Bueno, ya he echado un vistazo y vamos con el resultado, que estamos en 1250 insignias. El objetivo ha sido superado. Mínimo. El objetivo mínimo. Y con muchos champiñones y Pokémon. Sábado. Aclaraciones previas. Champiñones Atómicos es un grupo que no tuvo ni éxito. Fue un grupo que se presentó a un talent show radiofónico. Hace ya creo que cerca de 10 años. Y ni siquiera ganaron. Pero nunca se me quitó la cabeza eso de los champiñones atómicos. Es que en mi opinión hay a veces que explicarse. No todo el mundo entiende todo. Lo llevo aprendiendo así desde hace por lo menos años y años. Y mira que aquí en Adrian Stays procuro dar la pinta de joven, de un joven guay, pero muchos no sé si sabréis que soy considerado un empollón. De toda la vida, además. ¡Ole, ole! ¡Oh! Podrían haber sido 12. Y haber tirado dos veces gratis. Creo que al final me voy a quedar con una. A no ser de que me salga un mini premio, pero va a ser dudable. Dudoso. Nada, bueno, tiramos una vez gratis. La verdad es que pensarlo bien. Esto me encanta. Y ahora vamos así, con esto. Venga, venga, cae correctamente. Sí que sí. Cuatro insignias de una tirada. Ese era el movimiento que esperaba tras probarlo en la máquina de pruebas. Bien. Pues no, no hay duros para ti. Mil doscientas cincuenta y cuatro insignias. Por ahora, muy bien. Ahí está. Muy bien hecho. ¡Domingo! Ya hemos llegado al último día de la semana.
La verdad, con tantas insignias que tengo y todavía necesito más. 1.254 ahora mismo en el marcador actual. Y la verdad es que es de locos, pero veo que este gameplay está yendo genial después de 43 semanas ya. Y no es que y no es que canse, porque al fin y al cabo lo que le dedico a las semanas son unos 30 y tantos minutos. O sea, 5 minutos por día. Bueno, y los días que no gano ni una insignia ni una tirada, ya veis, dura 1 minuto y medio. Venga, dale caña. Montón de Animal Crossing. Ay, la voy a liar. No lo sabía que la iba a empezar a liar. Pero ya tiramos gratis mínimo. Perdón por el corte drástico. La vida es así. Venga. Que el árbol no lo impida. ¡Ole! ¡Bien hecho! Solo me queda esta, con tal de no liarla, lo que sea. No he tenido mejor suerte. Pero bueno, el cosmos es lo que es. Ven a mí, bro. A ver si hay suerte y me sale un rojo. Que si me sale un rojo son 4 tiradas. Si solo me sale una. Tenía que ser hoy. 4 tiradas gratis. Hoy vamos a destruir Nintendo Batch Arcade. ¡Destrucción! ¡Brother! ¡Vamos allá! ¡Brother! ¿Allá voy? ¡Por esos pajaritos! ¡Jaja! ¡Lleva el martillo! Dos. Tres tiradas más. ¡Bravo! Dos más. Bien, hazlo bien, tío. Golpea. ¡Bravo! Aún con un Siles lo hemos hecho bien. Es la última elección. Bueno, ¿se puede hacer un volador? La victoria ha sido absoluta. Ya me lo imagino yo que hoy iba a ser mi día. Venga,
¿Me dejan un momento? Uy, le he dado así. Lo puedo cancelar a tiempo. A ver si puedo darle a cancelar. Es que no lo tengo claro. He tirado cuatro veces gratis. Paso de ti. Olímpica, totalmente. 1.268 insignias como resultado final de la semana. Vamos a verlo. Este es el de Yoshi's Woolly World mejorado, de Animal Crossing y de Pokémon. Tenemos un 21% de Pikmin, un 27% de Mario. De Mario Maker, un 27%. De Mario y sus amigos, 24. De Mario Kart, un 30. 48 de Mario Kart, de Mario Party. 22% de Mario Tennis. 22 de Mario Luigi Paper Jam. Mario vs. Donkey con 50. 24 de Yoshi's Woolly World. 19 de Zelda. Zelda Link Between Worlds se queda en 32. 53 de Majora's Mask 3D. 27% Wind Waker HD. 36 de Twilight Princess HD, 37 de Triforce Heroes, 18% de Animal Crossing, con las nuevas incluidas. Que de Animal Crossing es de lo que hay más. Animal Crossing Happy Home Designer 24, 47 de Amiibo Festival, 25% de Fox, 8% de Kirby, 22 de Llaveros de Kirby, 86% de Box Boy. 30% de Fire Emblem, Pool Blocks 14, 18% Pokémon, Pokémon especial es igual, a ver si llegamos ya, sigue siendo igual lo de Pokémon especial, 60%, píxeles de Pokémon 20%, con todos los que han llegado además, 36% de Splatoon. WarioWare 10%, Tomodachi Life 36%, Nikki y Amigos 21%, 13% de NES Remix, 32% de Pixeles, 16% de Amiibos, Monster Hunter 19%, Mega Man 21%, Mario Felino 100%, y 37% Bach Arcade. Y vamos ahora con los mejores de la semana en Adrien está ahí. Bueno, en Bach Arcade. Porque recuerden que todos son temas en mi verse. Esto es tenis Wario Luigi contra Toadette. Gracias a un montón de paréntesis. El roster de Mario. De MSL Titi, muy bueno. Guapísimo tema. Con Estela y Mario. De Lucas. Parece que Mari y Tina tienen mucho apoyo aquí. Y Fran lo ha demostrado. La carrera de Mario Kart se forma en una cantidad de programas. De Julia. División. El Kamek divide todo por la mitad. De Death Michael. Nate nos hace un montón de Mega Pokémons. Muy bueno. La estantería de amigos de Joey. El diseño de José Carlos y su Star Fox. Y Tere y compañía se ha ido a cazar en Monster Hunter. The Big Hat Sonic. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta semana de Nintendo Batch Arcade. Estamos a cada vez más cerca de 1.300 insignias. 1.275 superaré la semana que viene, pero
1.300. Eso lo tendréis que saber el próximo 25 de septiembre. Como siempre, like, comentario, suscripción y sígueme en redes sociales. ¡Chao!